Saludos, buenos días desde Costa Rica. Nada más aclaro que ya no trabajo en el Cato Institute, estoy de manera independiente aquí en Costa Rica. Bien, pues celebramos que nos lo aclare. ¿Qué le parece, señor Hidalgo? El mundo entero está en crisis. Está claro que la pandemia ha afectado a todos los países por igual, pero sin embargo, cada uno de ellos lo ha administrado de una manera diferente. ¿Cómo, con los datos que usted tiene, catalogaría la manera de gestionar que ha tenido el gobierno de España, por ejemplo? Sí, bueno, de hecho me tocó estar en España del 7 de marzo al 14 de marzo, que fue la semana crítica en la manera en que se desarrolló la crisis, especialmente el hecho de que al día siguiente que yo arribé a España, que fue el 8 de marzo, se permitió la marcha de la mujer en las calles de Madrid, en donde hubo cientos de miles de personas, ya cuando en esa ciudad, en esa comunidad, habían varios miles de casos. Hubo, de todas maneras, en España una actitud irresponsable por parte de las autoridades. Yo pude ver de primera mano que las autoridades no sabían cómo hacerle frente a la crisis. Primero, no tomaron las medidas necesarias para frenar los contagios, para implementar las medidas de confinamiento, y cuando lo hicieron ya era demasiado tarde. Yo lo veo a la luz de lo que ha ocurrido en otros países de América Latina. Por ejemplo, aquí en Costa Rica tenemos la tasa de mortalidad más baja de las Américas por producto del COVID. Apenas tenemos poco más de 1,000 casos reportados desde hace dos meses, más de dos meses que empezaron a registrarse casos. Y bueno, el gobierno, si bien no ha tenido que recurrir a medidas de confinamiento tan estrictas como las que hemos visto en otros países de Europa, incluyendo España, sí ha habido medidas de restricción en cuanto a la movilidad de la gente, que han hecho que la tasa de transmisión del virus esté bajo control. Así que, bajo cualquier luz que se le vea, la situación en España ha sido catastrófica, ha sido de los peores países que ha manejado la crisis. Y bueno, ustedes ahora tienen el debate político allá sobre cómo sentar responsabilidades al respecto. Sí, está claro, y seguramente tendremos cuestiones judiciales a mansalva. Pero como usted bien dice, hay países que han gestionado bien. Costa Rica ha gestionado bien, pero hay otros ejemplos. Por ejemplo, en España hay gente que dice que se ha hecho tan mal por culpa de nuestro gobierno de socialistas y comunistas. Pero si miramos a nuestros vecinos de Portugal, que tienen también una coalición de gobierno de izquierdas, ellos, en cambio, lo han hecho realmente bien. Es decir, que más allá de una cuestión ideológica, que supongo que también, está el tema de la competencia o la incompetencia, ¿no? Ciertamente, y ese es un excelente punto. Esto no es una cuestión de izquierdas y derechas. Vemos que gobiernos que han manejado muy bien la situación, una coalición de centroizquierda en Dinamarca, que ha hecho uno de los mejores manejos y que le ha permitido incluso a ese país ser uno de los primeros en empezar a levantar las medidas de confinamiento. En Austria, por otra parte, tenemos un gobierno de derecha, liderado por el canciller Kurz, que también ha destacado a nivel europeo como uno de los países más eficientes. En Nueva Zelanda tenemos una coalición de centroizquierda, un gobierno de centroizquierda que es resaltado junto con Australia, que es de centro derecha, como todos los países con el mejor manejo de la crisis. Así que no es una cuestión de derechas o de izquierdas, es una cuestión de incompetencia. Y así como ha habido también gobiernos de izquierda incompetentes, también vemos gobiernos de derecha incompetentes, por ejemplo, aquí en el caso de América Latina con Brasil. Dicen los expertos que los regímenes autoritarios se implantan en cinco pasos. El primero, instalarse en el poder. El segundo, el control de los medios de comunicación. El tercero, el control del poder judicial. El cuarto, el control de las fuerzas armadas. Y el quinto, intervenir en las actividades económicas del país. Eso ya pasó en Venezuela. ¿Cree usted que podría pasarnos algo similar en España? Nosotros aquí en América Latina estamos viendo con mucho interés lo que pasa en España, porque vemos en España un proceso de latinoamericanización. Y yo establezco paralelos con un caso particular, Chile. Chile es el país más moderno, con las instituciones más fuertes, uno de los que tiene las instituciones más fuertes, o tenía por lo menos, aquí en América Latina. Chile, después del regreso a la democracia, fue gobernado de manera muy competente por una coalición de centroizquierda, la llamada Concertación. Cuando la Concertación vuelve al poder en el 2014, ya no lo hizo como la Concertación, sino que lo hizo como la nueva mayoría, incluyendo el Partido Comunista de Chile. Y la gente pensó que la Concertación iba a moderar al Partido Comunista, pero ocurrió todo lo contrario. El Partido Comunista, que es el segundo más grande de América Latina después de Cuba, lo que hizo fue radicalizar a la izquierda en
Chile y hacerla más antiinstitucional, antidemocrática. Y eso es lo que hemos visto en Chile en los últimos años con todos los desmanes, las protestas, los disturbios que ocurrieron el año pasado, pero eso simplemente es un síntoma de un fenómeno que venía ocurriendo desde mucho antes. En España estamos viendo con interés la participación de la extrema izquierda, de los comunistas dentro de una coalición gobernante, porque entonces estamos viendo ya síntomas similares a lo que hemos visto en Chile y en otras latitudes de la infiltración de estos comunistas y cómo empieza a haber ya visos de autoritarismo y de ataques a la institucionalidad democrática del país. Señor Hidalgo, ¿cómo cambiará el mundo después del coronavirus? Hay gente que quiere que cambie. Yo sinceramente estoy deseoso de volver a la normalidad que teníamos antes. Yo estoy deseoso de volver a un bar, tomarme unas cañas, ver un partido de fútbol con extraños, abrazarme celebrando un gol. Pero va a haber consecuencias. Si nosotros tomamos los paralelos, eso sí, de la última vez que el mundo vivió una situación similar, que fue la pandemia de finales de los décadas, los 10, principios de los 20, veremos de que después de esa pandemia sí hubo medidas de confinamiento, medidas de distanciamiento social más bien importantes que prevalecieron por unos cuantos años, pero rápidamente la humanidad volvió a ajustarse. Aquí lo que probablemente sí ocurra va a ser un salto exponencial en el uso de tecnología. Ya lo estamos viendo, por ejemplo, esta llamada, pero también el hecho que hacemos videoconferencias, teletrabajo y demás. Esto puede amenazar, puede representar una amenaza principalmente para los trabajadores poco calificados, gente que no tiene acceso a tecnología y que se va a sentir amenazada, va a ser amenazada con quedar rezagada de la nueva economía, el nuevo mundo post-COVID que vamos a ver. Pues eso sin duda obligará a nuevos sistemas de educación, adaptación de esa nueva tecnología y me imagino que elementos de protección para los más desasistidos de cada una de las sociedades, supongo. Sin duda alguna el tema de la educación es fundamental, el acceso a la tecnología, la universalización de la tecnología. Aquí en Costa Rica, por ejemplo, tenemos un fondo que se creó, que se llama el Fonatel, para universalizar el acceso a la Internet y a la tecnología en las zonas rurales. No se ha utilizado, hay muchos problemas con eso, pero esa debería ser la tónica, puesto que ya vimos cómo la última crisis que vivió el mundo, que fue la crisis financiera, generó un aumento en la disparidad y ese aumento en la disparidad generó tensiones políticas y sociales que dieron paso a populismos, que dieron paso a todo tipo de problemas democráticos incluso. Pues bueno, esta crisis amenaza con ser similar o peor a eso en ese sentido y es por eso que tenemos que prestarle mucha atención a cómo esta crisis podría aumentar las brechas que ya de por sí venían creciendo antes del COVID-19. Don Juan Carlos Hidalgo, geopolítico en Costa Rica, muchísimas gracias por atendernos y saludos desde España. Un placer, saludos desde San José.